Me parece curioso que me pregunten con tanta frecuencia cómo pueden hacer para conseguir clientes para su negocio de fotografía, pero que no pongan en práctica o ni siquiera se atrevan a probar herramientas que están a nuestra disposición y que cada vez son más fáciles de utilizar. Hoy quiero hablarte acerca de una herramienta que hace poco empecé a probar, a pesar de que tiene meses disponible, y no sé por qué razón no me había atrevido. La cosa es que ahora que empecé a utilizarla, me he dado cuenta de su gran potencial y por eso quiero compartirte por acá las ventajas que veo en esta herramienta y cómo tú puedes utilizarlas para poder atraer clientes potenciales que estén dispuestos a conectar más contigo, porque en esta herramienta la persona tiene que decidir si te va a seguir o no. Yo ahora te voy a explicar un poquito más de qué estoy hablando. Pero no solamente eso, sino que también puedas dar información de mucho valor a muchas personas en el mismo tiempo. Así que antes de entrar en materia, quiero invitarte a que te mentalices de que para poder atraer clientes tienes que probar cosas diferentes. Porque bien dice el dicho que no esperes resultados distintos si siempre haces lo mismo. Así que aprovechando que estamos todavía como con el vibe de inicio de año, entonces vamos a atrevernos a hacer cosas distintas. Tienes que tener presente que no basta solamente con subir fotos o subir reels con musiquita y el resultado para poder conseguir personas interesadas en nuestros productos o nuestros servicios. Tenemos que hacer muchas cosas. Y si hay algo que yo siempre le comparto a mis estudiantes de la Click Academy, es que se enfoquen mucho en la experiencia. Uno piensa que nada más publicando resultados, ya inmediatamente la gente va a querer contratarte y pagarte lo que tú estás pidiendo que te paguen, cuando en realidad hay que crear una relación con las personas que llegan a ti, sobre todo si son personas que llegan a ti a través de redes sociales, porque básicamente esta herramienta está dentro de Instagram. Voy dando como pistas acerca de lo que voy a hablar hoy, pero esta herramienta que está dentro de Instagram definitivamente va a ayudarte a que puedas nutrir más esa relación con las personas que realmente quieren saber más de ti y de lo que tú haces. Pero antes de empezar, quiero recordarte que cada vez faltan menos semanas para que The Click Academy abra sus puertas en la cuarta edición. Así que si no te has anotado a la lista de espera, que es totalmente sin compromiso, entra ya mismo a lizpinto.net/academy y anótate, porque incluso te voy a ir compartiendo por allá adelantos que no pondré en ninguna otra parte. Así que ya lo sabes, lizpinto.net/academy. Ahora bien, llegó el momento de hablar de esta herramienta. Y esta herramienta es el canal de difusión. Y me sorprende mucho porque estaba conversando de esta herramienta con mis estudiantes del máster, de la Click Masters, y ellos no sabían de la existencia o no le habían prestado atención suficiente o ni siquiera habían pensado en usarla para marketing, porque para mí esta es una herramienta full de marketing. A pesar de que el objetivo sea más conectar con el cliente, tú te estás mercadeando. No importa que el contenido que vayas a dar por ahí no sea precisamente de vender, que creo que es una de las mayores equivocaciones que hacen la mayoría de colegas o la mayoría de fotógrafos, incluso a nivel mundial, cuando veo algunos posts, es que publican todo el tiempo vendiendo directamente. Y uno puede venderse sin tener la necesidad de poner en cada una de las publicaciones: contáctame al DM, contáctame para saber mis servicios, comenta para poder mandarte mis paquetes. No hay que vender así. Yo, por lo menos, me he dado cuenta que en todos los años que llevo de ser fotógrafa, no ha sido necesario. La gente, con tan solo ver el contenido que voy subiendo, genera interés y entonces me contactan o me preguntan por mis paquetes, pero no porque yo les digo, ven y contáctame. Que no está mal hacerlo de vez en cuando. O sea, es totalmente válido, pero que no se vuelva la norma en cada una de las publicaciones, porque se vuelve predecible, se ve intenso y luego nos preguntamos que por qué la gente no nos contacta. Y es que no estás vendiendo la experiencia. Entonces, con el canal de difusión, yo siento que podemos ponernos desde un punto de vista mucho más orgánico, podemos ponernos más amigables con las personas que quieren tal vez contratarnos o que por lo menos les interesan nuestras fotos, porque para unirse al canal de difusión la persona tiene que aceptar que va entonces a recibir mensajes de tu parte. Para explicarte un poquito más de qué trata el canal de difusión, quiero que lo veamos como un mensaje masivo que mandarías a las personas que tienes en tu WhatsApp, porque sé que muchas personas que tal vez pueden que me estén escuchando no sepan qué es un canal de difusión en Instagram, porque de nuevo, no lo usan muchas personas. Pero es básicamente como que tienes
personas que se unen a tu lista y tú mandas mensajes masivos a todas las personas que accedieron a unirse a esa lista. En mi caso, yo creé hace pocas semanas mi canal de difusión, hice una publicación en un story diciendo que ya había creado mi canal de difusión y ya se han unido más de 2.000 personas, lo cual agradezco bastante porque en muy poco tiempo se han unido varias personas. Entonces, ¿qué es lo que he visto en estas pocas semanas de estar experimentando el canal de difusión? Es que es buenísimo porque la diferencia que tiene el canal de difusión con las publicaciones, con los Reels o con cualquier otro formato que utilicemos dentro de Instagram, incluso los Stories, es que el canal de difusión llega directamente al inbox, a los mensajes directos de las personas que están unidas. Entonces, al estar dentro de su inbox, las personas tienden a revisar mucho más eso que revisar un post o un story o un reel de una persona, porque un inbox manda una notificación. Si la persona no tiene activadas las notificaciones para ver tus publicaciones, tus stories o cualquier cosa que tú publiques, no se va a enterar a menos de que tú le salgas gracias al algoritmo de Instagram. Pero aquí Instagram nos está dando esta herramienta a nuestro favor. O sea, realmente aquí sí creo que la botaron del estadio, porque nos da esta herramienta que cada vez que mandamos algo le llega directamente a la persona y ayuda a que ese círculo cercano que tenemos se entere más rápido de lo que estamos haciendo. Cuando yo envío un mensaje, y ya ahora voy a explicar un poquito de qué cosas recomiendo para el tema del contenido, pero cuando yo envío un mensaje es impresionante ver cómo el número de vistas o de personas que están reaccionando incrementa. Es mucho más eficiente para mí, por lo menos, que alguna publicación, porque, de nuevo, dependemos del algoritmo. En este caso, no dependemos tanto del algoritmo porque dependemos de que la persona realmente le interese lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué puedes hacer dentro de un canal de difusión? O sea, tú puedes compartir contenido que, en lo personal, sugiero que sea exclusivo para ese canal. O sea, que no repliques lo que estás haciendo en las publicaciones o en los stories o en cosas que todo el mundo ve. Hazlo sentir como exclusivos. O sea, que tienen como una mirada diferente a lo que tú muestras normalmente en el resto del Instagram o incluso en otras plataformas. Entonces, eso creo que incentiva a que las personas se quieran unir porque saben que ahí se van a enterar de, no sé, actualizaciones, de detrás de cámaras, de cosas que solamente vas a decirle a la gente por ese medio. Por eso, cada vez que hago, por ejemplo, algún mensaje o algún anuncio, trato de incluirles un extra a las personas que están dentro de mi canal de difusión porque ellos accedieron a recibir mensajes de mi parte y eso yo lo valoro mucho. Y es prácticamente como el mismo sistema, de una forma mucho, mucho más sencilla que una lista de correos, que yo en lo personal recomiendo muchísimo tener una lista de correos, hacer email marketing. Y si aún no estás empapado con el mundo del email marketing, esta es una grandísima oportunidad para que comiences a poner en práctica este tipo como de sistema. La ventaja que tiene el canal de difusión es que no solamente puede ser texto, tú puedes mandar videos, puedes mandar audios, puedes mandar encuestas también. O sea, hay muchas cosas que generan interacción dentro del canal de difusión que te pueden ayudar a ti a que la gente como que conecte un poquito más. Y puedes probar todas estas cosas y ver qué funciona mejor. Yo realmente sugiero que se vayan probando como diferentes opciones de enviar el contenido. Yo hace poco mandé incluso un video de detrás de cámaras que no publiqué en ninguna otra parte y la gente ese tipo de cosas la agradece. Lo que sí no recomiendo es que uses el canal de difusión como para avisar de que publicaste algo nuevo, porque realmente lo que la gente quiere saber por allí son cosas como mucho más de valor. Cuando hacemos tipo, nueva publicación, mira cómo la hice, punto. Realmente siento que le falta un poquito más de valor al canal. Lo digo porque he visto otros canales y veo que la gente no interactúa tanto. No lo digo tanto por mí, puede que a mí me interese ese contenido. Pero las reacciones que tienen ese tipo de publicaciones o de mensajes dentro del canal de difusión versus otros mensajes que son más como importantes, que nadie más ha enterado, tienen una reacción mucho más grande. Y eso sí lo he visto evaluando canales de difusión de otros fotógrafos. Así que para que tengas este tip presente. Lo importante aquí es que te imagines que estás chateando de una forma profesional, porque para mí este tipo de cosas también hay que tratarlas de una forma profesional, pero un poquito más orgánicas, que no sea tan
pulido, que no sea tan perfecto, que se vea la realidad detrás del negocio. Y creo que eso es lo que ayuda a que el canal de difusión tenga mucho más éxito. Y también tienes que ser frecuente en recordar de que tienes un canal de difusión, que se pueden unir, que por ahí van a poder recibir noticias exclusivas que no vas a compartir en ninguna otra parte. Dale un sentido y dale una razón a las personas que te siguen para que te sigan también por allí. Porque de nuevo, el algoritmo de Instagram, ahorita mismo y desde hace mucho tiempo, creo que desde hace 2 años o más, está horrible. O sea, realmente cuesta más mostrar nuestro contenido porque normalmente se lo muestra como un 10% de nuestros seguidores. Pero si tú muestras el canal de difusión y lo compartes de forma como insistente, las personas sí se van a enterar más de lo que quieres comunicar. Ahora bien, algunas cosas que debes tener en cuenta sobre el canal de difusión es que el canal de difusión puede tener un nombre. En mi caso se llama The Dreamers, me encantó el nombre porque yo hace mucho tiempo tuve incluso un curso que se llamaba The Dreamers, que involucraba a personas que querían apuntar a objetivos más altos, que querían superarse, que querían mejorar su negocio, su fotografía. Dije, este es el nombre para mi canal de difusión, porque no importa que sea una persona que quiere tomarse fotos o que sea una persona que quiere aprender fotografía, creo que al final todos tenemos sueños grandes y por eso siento que aplicaba para todos. Pero he visto personas que tienen nombres mucho más divertidos, más relajados o que son mucho más específicos con lo que vas a recibir dentro del canal. He visto nombres que se llaman, por ejemplo, comunidad de no sé quién o, por ejemplo, actualizaciones, updates, o sea, cosas que se nota o que tú vas a saber de antemano que vas a recibir si te unes a ese canal de difusión. Lo otro es que puedes pedir colaboración para que otras personas participen en tu canal. Yo todavía no he hecho eso, al igual que el podcast, no sé, siento como que el hecho de que dependa únicamente de mí me hace ser más constante. Cuando dependo de otras personas, coordinar fechas, coordinar contenido, siento que requiere de más esfuerzo y por eso prefiero hacer las cosas como yo solita. No es porque no quiera compartir con mis amigos, pero es más fácil para mí poder ser constante con este tipo de cosas. Entonces, hay una cosa del canal de difusión que sí es como algo negativo, pero al mismo tiempo algo positivo. Y es que tú vas a mandar los mensajes, pero no te pueden responder directamente en el canal. La gente solamente puede reaccionar con emojis o respondiendo a las encuestas, pero no pueden contestarte dentro. Y digo que es algo positivo porque si un canal de difusión va creciendo mucho y hay cientos de personas, con que hayan cientos de personas, imagínate la cantidad de respuestas que puede haber dentro de un grupo. La gente se volvería loca y seguramente se termina saliendo. Porque yo soy de las personas que no le gusta estar en grupos donde se chatean mucho. Así que es una ventaja, pero también una desventaja porque hay personas que quieren contestarte a eso que tú estás comunicando. Lo que sí pasa es que las personas que me quieren contestar, luego entonces me buscan y me chatean por fuera en un mensaje directo acerca de lo que yo comuniqué dentro del canal de difusión. Así que es una forma de que también genere conversación y si la gente quiere escribirte y si la gente quiere comentarte acerca de eso, lo va a hacer y va a encontrar la manera de hacerlo. Así que por eso no lo veo tanto como una desventaja, sino más bien como una ventaja. Porque aquí lo que queremos es informar, entretener, educar, pero sobre todo conectar con las personas que decidieron unirse al canal de difusión. Entonces, yo siento que esto es algo que deberías por lo menos probar. Y si tú lo quieres probar, y espero que estés escuchando hasta este punto del podcast porque se me olvidó decir algo muy importante, y es que esta opción está disponible únicamente si tu perfil es de creador de contenido. Hay tres opciones de perfil en Instagram. Está el creador de contenido, está el de empresa y está el personal. Tú debes estar dentro de la opción de creador de contenido. Si eres fotógrafo, es la mejor opción para estar porque te permite utilizar muchas más herramientas. Y obviamente para poder implementar lo del canal de difusión, tienes que irte a una configuración dentro del mensaje directo. Hay como una flechita que te permite crear tu canal de difusión. Pero por experiencia con mis estudiantes, sé que todavía Instagram no lo ha puesto para todas las personas. Pero asegúrate por lo menos de tener tu cuenta en creador de contenido para que sí te salga la opción. Y si no te sale, ten paciencia porque recuerda que cuando Instagram implementa cosas nuevas, a veces demoran que aparezca en diferentes cuentas.
Y ojo, no tiene nada que ver con la cantidad de seguidores. No es como que, ay, debe ser que a mí no me aparece porque tengo 500 seguidores, porque tengo 100 seguidores. No tiene nada que ver con eso. Es más que todo con el tipo de cuenta y de que tal vez todavía no te aparezca porque, bueno, Instagram es así. Es loco. O sea, todos hemos vivido con esta locura durante más de 10 años, así que ten paciencia. Y si no te aparece esta herramienta, yo realmente te recomendaría que comiences a indagar y a investigar un poquito más sobre el tema de email marketing, porque tiene casi como que el mismo sistema, la misma finalidad. Pero una cosa sí te iba a decir, para que esto funcione, yo sí te recomendaría que por lo menos una vez a la semana mandes un mensaje, o sea, que no te pierdas el canal de difusión, que lo metas en tu rutina semanal para que siempre puedas actualizar a las personas y tengas ya entonces el hábito de siempre compartir algo extra para esa gente que decidió recibir mucha más información de tu parte. Así que ponte creativo, piensa qué cosas puedes hacer fuera de las que publicas normalmente en tu Instagram y comienza a conocer más a tu comunidad, a esos clientes potenciales que tienes allí, para que entonces eventualmente te puedan contactar y digan: ¿sabes qué? Yo me voy con X o Y fotógrafo porque esa persona la siento más cercana a mí. Lo siento como un conocido, lo siento como alguien que me emana responsabilidad y diversión y cercanía. Entonces me voy con esta persona porque créeme que eso vende y eso te ayuda a conseguir clientes. Esta es una de las montones de herramientas que puedes utilizar para atraer clientes. Así que si realmente quieres atraer clientes, ponte manos a la obra. Espero que este episodio te haya inspirado a por lo menos probar, a por lo menos intentar herramientas nuevas y a salir de tu zona de confort. Pero antes de que te vayas, te invito a que me sigas obviamente en mi canal de difusión. Basta con entrar a mi perfil de Instagram, vas a ver abajo que dice The Dreamers, justito debajo de la descripción, y te puedes unir para que recibas mis mensajes. Adicional, te invito a que te unas a lizpinto.net/tips, porque por ahí todas las semanas te enviaré recomendaciones como estas para que puedas estar siempre al día, para que siempre estés probando cosas diferentes y puedas conseguir todos tus objetivos. Esto ha sido todo por el episodio de hoy y te espero en el próximo. Chaito.